todos, soy Angélica y aquí voy caminando en la mitad de la calle con el brazo extendido y haciendo un video. Yo sé, esto es lo más penoso que he hecho en el mundo. Muy posiblemente han visto mucha gente que lo hace porque últimamente es un poco normal. Yo jamás pensé hacer esto, hay gente que ya me está mirando y me da mucha pena. Pero precisamente hoy les voy a hablar de las razones por las cuales decidí abrir un canal de YouTube, por las razones en las que estoy haciendo esto. Y vamos a... Y ya. Acabo de llegar a la casa y lo voy a seguir grabando acá porque yo creo que el sonido es mucho mejor. Pues la primera razón sería porque vivo en Australia, en un país que es en el otro lado del mundo, literal, de Colombia. Yo soy colombiana. Y... para mí todavía todo es muy bonito, todo es diferente, todo es nuevo, todo, a veces aún, a pesar de que llevo viviendo acá 3 años, todo tiene su magia. Y sentí, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no mostrarle a los que están, pues ya sea mi familia o mis amigos en Colombia, o si en cualquier parte del mundo ven este video, pues por qué no mostrarles lo lindo que es, o por lo menos desde mi perspectiva, cómo es? La razón es muchísimo más personal, es porque... no sé, me quería... es como un reto para mí misma, es como decir, puta, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no abrir un canal de YouTube? ¿Por qué no mostrarle al mundo quién soy yo, cómo soy yo, qué hago yo? Y personalmente soy tímida, aunque parezca extrovertida y pues los que me conozcan digan, no, pero sí, súper extrovertida, pues lo soy cuando entro en confianza, pero eso de grabarse y eso no es fácil, y soy muy tímida cuando estoy con frente a una cámara hablando literal, incluso en español. Entonces yo dije, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no? Dice que cuando algo es muy difícil, pues más lo tienes que intentar y más hacerlo hasta que se vuelva fácil, entonces eso también es lo que quiero. Asimismo, quiero aprender a editar videos, que me parece que estoy haciéndolo desde hace muy poquito, como una semana, y me parece que es algo magnífico, es un arte, es crear algo. Es, no sé, sentarse en un computador y crear una pieza completa, si sea un minuto y se gasten 3 horas, pero es lindo, es un proceso lindo y lo quiero aprender a hacer, y la mejor forma de hacerlo es creando contenido, crear algo y compartirlo, siento yo. Y pues era razón, es mi estilo de vida actual, por ser extranjera, mi tipo de visa, yo no tengo permiso de trabajar full time, solamente puedo trabajar 20 horas, así que yo siento que tengo un poco de tiempo libre que quisiera invertir en este proyecto. Y pues mi vida no es la más emocionante del mundo, pero no es aburrida, creo yo. Yo siento que tengo hobbies interesantes, a mí me encanta hacer yoga, me encanta ir al gimnasio, hacer rutinas, pararme de cabeza, literal, pararme de cabeza. Los que me conocen saben que me encanta hacerlo. Amo cocinar y leer y tengo muchísimos hobbies y yo digo, ¿por qué no hacer videos sobre eso? ¿Por qué no mostrarle a alguien cómo, por ejemplo, pararse de cabeza o cómo cocinar un curry o cualquier cosa? Y el internet es eso, es compartir un poquito de tu vida con el mundo. Lo hacemos desde que nos levantamos, cuando vamos a Instagram y podemos ver qué desayunó a un amigo con el que uno estudió en el colegio, o podemos ver dónde está viajando el vecino. Y en últimas, ¿por qué no compartir algo interesante que uno haga? Siento yo, y qué bonito si uno motiva a alguien a hacerlo y yo puedo explicar o mostrar cómo hacerlo. Eso es bonito, siento yo, que a mí me parece lindo que uno vea y uno diga, oye, pero qué berraquera, ¿cómo se hace eso? Y uno le pregunta a la persona, o uno le diga, oye, ¿me puedes explicar? Y la persona te diga, sí, claro, pues, y publica un video en que te explica. No sé, siento yo que para mí me parece algo lindo, y ¿por qué no poder hacerlo? Por último, y esto es debido a mi novio, mi pareja actual, se llama Beau, y él es fotógrafo y a él le encanta viajar, lo cual significa que yo últimamente he viajado mucho, algo que nunca estuvo en mis planes, nunca fue algo que, wow, mi puta, voy a viajar todo el mundo, no, pero se ha dado. Y yo dije, pues, ¿por qué no mostrarlo? ¿Por qué no hacer videos y que mis papás lo puedan ver y que mucha gente lo pueda ver desde mi punto de vista? Y compartir esos momentos, compartir esos lugares a los que yo vaya, de la forma como yo los perciba. Me parece que también esta fue una de las razones por las que estoy haciendo esto, que
En últimas, no sé si está quedando bien, no sé. Es difícil tener ideas, es difícil materializarlas, es difícil editar, grabar, perder la pena. Pero bueno, eso es todo, fue todo acerca de este video, fue puro bla bla bla. Pero solamente les quería contar porque de la nada le dije a todos mis amigos que voy a abrir un canal de YouTube y síganme y denme like y comenten. Porque, bueno, es un proyecto personal y aquí están las razones. Y